Hola mamá, papá o cuidador principal. En Cuna Más hemos asumido el reto de la reactivación presencial de los servicios de manera progresiva, segura y voluntaria. Por ello, queremos contarte qué medidas de protección sanitaria hemos adoptado para garantizar la seguridad y protección de tu niño o niña y de nosotros, los actores comunales voluntarios que participaremos en el piloto de reactivación presencial de servicios. Los actores comunales voluntarios hemos sido previamente seleccionados, capacitados para brindar un servicio seguro y de calidad. En nuestros centros infantiles de atención integral contarás con los cuidados, alimentación y cariño que tu niña o niño necesita de manera segura y sin riesgos, gracias a nuestras estrictas medidas de protección sanitaria. Estas son las medidas que adoptaremos en los centros infantiles de atención integral. Distanciamiento físico mínimo de 1.5 metros entre los cuidadores principales al dejar a las niñas y niños. Toma de temperatura a las niñas y niños al ingresar a los CIAI. Lavado de manos antes del ingreso. Colocaremos una mascarilla descartable al ingreso a todas las niñas y niños de 24 meses a más. Implementaremos las burbujas sociales, pequeños grupos conformados por máximo 3 madres cuidadoras, cada una con un máximo 4 niñas y niños usuarios de 19 a 36 meses a cargo, con el acompañamiento de una madre guía u otra madre cuidadora. Durante la alimentación, la madre cuidadora tendrá a su cargo el retiro seguro de las mascarillas de las niñas y niños y la vigilancia de que se cumplan con las medidas de protección sanitaria durante las comidas. Las madres cuidadoras usarán doble mascarilla en todo momento. Todas y todos tenemos un rol clave e importante para disminuir los riesgos de contagio y hacer de este un inicio seguro para nuestras niñas y niños. Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Bicentenario del Perú, 2021. Gobierno del Perú.